la comisión de seguimiento de las obras se da para seguir las obras en cual dimos excepciones, ¿verdad? Y obviamente que las obras cuando van, es bueno aclarar esto para la población, cuando van a pedir la excepción, no es que está pronto para hacerse la obra, es un proyecto. Luego hay que hacer, después que se aprueba, va el proyecto ejecutivo realmente, con los cálculos de ingeniería. Es muy complejo armar todo el proyecto definitivo, pedir los permisos en las intendencias y demás. Eso lleva por lo menos 6 meses de trabajo. Y algunas obras lleva más, que nos han pedido alguna revalidación de plazo, porque algunas están vinculadas con permisos que se dan en Montevideo al Ministerio de Economía. A nivel nacional, en la COMAP. Entonces, es todo un trabajo de coordinación que en algunos casos se ha ido dilatando un poco. No obstante eso, nosotros en la comisión de seguimiento hemos detectado arriba de 15 obras que ya están caminando. Pasa que están en etapa de fundación, de pozo, que convocan poco personal. De todas formas, por lo que hemos ido captando, hay más de, debe haber entre 300 y 400 puestos de trabajo generados por esas obras que están en el pozo, ¿verdad? Que cuando larguen en la a pleno, ahí van a empezar empiezan sus contratos y demás, y van a empezar a fluir. En la Junta se votó un decreto, inclusive a instancia de la oposición, que nos pareció muy acertado, muy atinado, que es dar plazo de 6 meses para el inicio de la obra, contratar, esto es bueno también que la población esté al tanto, un 70% de mano de obra que haya estado en inscrito en BPS en el departamento Maldonado en los últimos 2 años, después mano de obra femenina, mano de obra de capacidades diferentes, y estos plazos cuando no se cumplen, pero se argumentan convenientemente, la Junta ha dado algún plazo extra, ¿verdad? Pero también hemos parado obras, a excepciones que se han caído, por lo menos una que era un edificio que estaba por reconstruir acá en la zona de la península, era un esqueleto que quedó ahí, se llama Calípolis, se dio de baja la excepción. Infante, ¿aproximadamente cuántas excepciones han aprobado en este periodo hasta el momento? Aprobamos unas 36, 37 excepciones.